Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Menéndez, les doy la bienvenida a este espacio que dedica el canal parlamentario de lunes a viernes para conversar sobre temas de salud. Por eso nosotros nos llamamos Prevenir es Salud, temática que son muy importantes para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los adultos mayores. El día de hoy vamos a conversar con la licenciada María Auxiliadora Lainez. Ella es del Centro de Salud Pedro Altamirano. Con ella vamos a hablar el tema muy importante, fundamental, importancia de cuidar la autoestima en nuestros niños y en nuestras niñas. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla aquí. Mucho gusto. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con ese concepto que ustedes, los psicólogos, los licenciados, tienen de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es valorarse a sí mismo, estar seguro, amarse, quererse y aceptarse como uno es. Si uno no se acepta como uno es, entonces no es en una autoestima baja. Y para tenerla siempre en cuenta es como si nos dicen cómo vestirnos. Si yo me visto así, yo me siento bien. Hay personas que critican a las demás, entonces ahí es donde le están bajando la autoestima. Y hay personas que entran en mucho apego a eso, es decir, me dijeron de que me he visto fea, me he visto mal. Entonces, la autoestima es valorarse. El concepto valorarse, amarse, quererse y darse a respetar a sí mismo. Y estar seguro de lo que uno es. ¿Ese concepto de autoestima es igual en niños? Obviamente, a ver, en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿en qué varía ese concepto en las diferentes edades, licenciada? Diferentes, bueno, en los niños, conforme ellos van creciendo y se van adaptando al crecimiento, desarrollándose a sí mismos, ellos van comprendiendo a la etapa de los 6 años. Desde los 6 años ellos empiezan a diferenciarse, donde cuando ellos dicen estoy gordito, me dicen el gordo, soy negro, entonces es ahí donde le van bajando la autoestima. Y muchos padres no se dan cuenta cuando los niños entran en una etapa de depresión, cuando no quieren ir a clase, cuando ellos dicen no quiero ir, y aún incluso con los maestros les quieren bajar el autoestima a los niños cuando los etiquetan y les dicen no te vestiste bien, no te pusiste bien el uniforme. Entonces ellos dicen es que no, mis padres no tienen. Entonces ellos ahí se van desvalorizando ellos mismos y les van bajando la autoestima. ¿Qué factores inciden en la autoestima? Hablémonos por edad. Bueno, sabemos que un niño de 0 a 3 años, 4 años todavía no ha desarrollado muy bien el uso de la razón. Pues ellos razonan, pero no es como un niño ya de 5, 6, 7, como usted bien lo dice. ¿Qué incide, licenciada, en esto de la autoestima en las edades? En las edades es muy importante hablar sobre las edades, porque aún los niños chiquitos, cuando ellos van creciendo, ellos no saben qué es un autoestima. Sí. Los niños, ellos entonces en ese momento, los padres tienen que ayudarles en ese momento. En los niños de 6 a 12 años, ahí es donde hay la diferencia también, donde ellos se van autovalorizando, se van autoevaluando. En la adolescencia también. En la adolescencia hay muchas jóvenes y jóvenes que ellos, como se miran cuando hablé anteriormente, cuando dicen soy gordo, soy aquí, soy flaca, entonces ellos ahí se los desvalorizan a las demás personas. Entonces en la adolescencia entra en una etapa de la, como dije anteriormente, en depresión, no quieren comer, entran en bulimia nerviosa, aguantan para bajar de peso. Entonces ahí es donde a ellos les van bajando la autoestima. La importancia de la autoestima es aprender a valorarse y estar seguro y ser seguro de lo que uno es, aceptarse como un tal es.
Como la autoestima es fundamental, doctora, licenciada, en la etapa, en la edad de los 5, la preadolescencia y la adolescencia, ¿qué papel juega la autoprotección que nosotros tenemos como padres de familia? Obviamente, cuando el niño necesita de los cuidados, ahí estamos encima, pues, los padres de familia. Sí. Pero, ¿qué contraproducente puede ser la superprotección de un padre para el desarrollo de su autoestima, que ya se ve marcada en la edad de los 5 a los más años, que ya cuando el niño ya comprende, ya mira a los demás niños y niñas, empieza a ver sus diferencias, empieza a ver su cualidad, empieza a ver su color de piel, su pelo, su contextura? Pero ¿qué factor incide la autoprotección de los padres en la autoestima, ya cuando el niño ya va asimilando ese concepto? Bueno, estar más pendiente del niño, ver qué hace, cómo actúa, cómo se comporta. Cuando se encierra, estar pendiente de él, qué es lo que hace. Sobre la protección de los padres, sobre todo cuando el niño se encierra muchas horas durante esté en el hogar, y entonces estar pendiente de él, porque hay también, cuando hay sobreprotección en los adolescentes, en los niños, bueno, hay, como usted decía anteriormente, a los niños es diferente el cuido conforme ellos van creciendo. En la adolescencia también tienen que buscar la manera de cómo ver qué hace su hijo, qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando, cómo ven los estudios, si hay problemas también cuando les hacen a los niños dentro del colegio, los molestan, los critican. Entonces ahí es donde tiene que estar el padre pendiente, cuando el niño no quiere ir a clase y dice, no, yo no quiero ir a clase, pero hay que ver el motivo. Hay que ver por qué ese hijo no quiere ir al colegio. Hay que buscar la causa y buscar el objetivo, y ir el padre a donde el profesor y por qué el niño no quiere ir al colegio. Incide mucho la independencia que le demos nosotros a nuestros hijos para la autoestima, licenciada. Le estoy hablando y le vuelvo a repetir la pregunta. Por ejemplo, en la infancia, el padre cuida mucho a su hijo. Estamos hablando de los 0 a 3 años porque es importante. Sí. Pero ¿cómo nosotros como padres de familia le podemos dar esa autonomía para que él también vaya construyendo su autoestima? ¿Me entiende la pregunta? ¿Cómo se puede contribuir el padre en no ser ni muy sobreprotector, ni tampoco ser muy soltar demasiado al niño? ¿Me entiende? De 0 a 3 años, bueno, como le decía, estar pendiente del niño. El mejor regalo para el hijo es el tiempo, dedicarle el tiempo. Tiempo fundamental. Es un factor fundamental para el hijo. No me le regales nada, pero lo mejor es el tiempo. Como hay muchos niños que dicen, papito, pero vos no me dedicas tiempo, vos no jugás conmigo, no salís conmigo, nunca estás conmigo, solo vivís trabajando. Si te digo, mira, papito, tu dibujito que te hice, así, ahí déjalo. Entonces ahí donde el niño se siente triste, siente que le va bajando la autoestima, porque el papito no le pone la importancia. Hay que darle importancia y tiempo. Tiempo, un factor fundamental todo para que los niños vayan construyendo su autoestima en edad temprana es el tiempo que los padres el valor que le vaya dando a las cosas que él va haciendo. Valorar todo lo que va haciendo. Y los niños hacen eso muy, muy frecuentemente. Hacen sus dibujos, sí, y te dicen, mira, te dibujé. Entonces es que uno hay que animarlo, estimularlo. Animar, estimular está muy a ese bien niño, sí. ¿Qué otras cosas también pueden ir construyendo esa autoestima de los niños aparte del tiempo en esa edad temprana, licenciada? Sacarlo a pasear, sacarlo en lugares recreativos para que se recrea, porque no, el niño no va a estar solo aferrado en la recreación, sí, ir al parque. Ir al parque, llevarlo a un lugar donde le guste él, para que él ya se vaya entrando en ambiente, vaya entrando en lugar donde diga, ve, mi papito me está premiando, o mi mamita, no solo se enfoca en su trabajo. Muchos hijos pierden todos esos valores porque los padres no le inculcan los valores. Incluso hay que ayudarle en ese momento, desde la infancia, desde la niñez hasta la adolescencia. Ya. Tiempo para la recreación.
El deporte, licenciada, también. Es muy bueno. Es muy bueno porque eso le crea confianza al niño. Y seguridad. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tipo de deporte, por ejemplo, el padre puede inculcar para que en temprana edad también el niño pueda ir fortaleciendo su autoestima? Hay muchos niños que les gusta el fútbol. Les gusta el fútbol. Y que el padre juegue con él y también. Y que el padre juegue con él, no dejarlo solo. Yeah. Ahora, en su experiencia, licenciada, que usted atiende en el Centro de Salud Pedro Altamirano, ¿se han presentado o se presentan frecuentemente casos de niños con autoestima baja? Sí. ¿Qué es lo que ellos evidencian? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo para que el niño presente una autoestima baja? Bueno, como casi siempre llegan los niños, a veces de 3 años, de 2 años, doctora, mire, ya no aguanto este niño, ya no lo soporto, no quiere hacer caso, es malcriado. Entonces vengo yo y le digo, pues no hay hijos problemas, sino padres problemas. ¿Por qué no le dedique el tiempo? ¿Que mi trabajo esto? Entonces ahí donde el niño, él le va bajando la autoestima, se siente desvalorizado. Hay niños que dicen, me trajiste al mundo, pero no me dedicas tiempo. Uh-huh. Entonces ahí donde los padres tienen que buscar la manera de cómo estar más pendiente del hijo. La hiperactividad tiene relación con la autoestima. Esos niños que son hiperactivos, ¿sí?, que le podemos decir así, mal dicho, necio, que el padre le dice necio, pero tiene que ver con la autoestima también. La hiperactividad, yo diría que sí, porque hay cuando los niños son bien hiperactivos, es porque tal vez ellos hacen todo eso para llamar la atención. Una falta de atención. Sí, una falta de atención donde dice, tal vez así mi padre me pone atención, me dedica tiempo. Entonces esa es una parte de donde los niños hacen todo eso para que el padre mire de que ellos necesitan de su apoyo emocional y tanto el entorno familiar, porque si la familia no apoya a los hijos, más a los niños, entonces no estamos haciendo nada. Licenciada, ¿qué papel juega, por ejemplo, el hogar, no sé si llamarle disfuncional, o niños que se crían, sin sus padres, sin su madre, quizás porque los padres murieron temprano o hay una separación en el matrimonio, en la pareja? Ahí incide también esa separación en la autoestima de los niños y las niñas. ¿Cómo me lo puede relacionar usted esa crianza de niños sin padre o sin madre? ¿Cómo incide en la autoestima? ¿Y cómo puede también el padre de familia incidir, si en caso no está el padre o la madre presente, para que vaya fortaleciendo su autoestima el niño, con la ausencia de uno de los dos? Cuando hay una separación de los padres, o hay por ejemplo, como me decía anteriormente, o mamá o papá no están, están ausentes, o ya fallecieron, o están fuera del país, en ese momento los niños presentan un duelo, por la separación. Un duelo no es solo cuando se le muere un ser querido, sino un duelo es una separación de padres, separación de pareja. Pero en este caso estamos hablando de la autoestima de los niños. Entonces, cuando hay una separación, los primeros que sufren son los hijos. Entonces, para que los niños no bajen el autoestima, entonces papá, mamá están separados, sí están separados. Pero siempre y cuando tienen que tener buena comunicación para que el niño no sepa de esa edad que ustedes están separados. Entonces hay que ayudarle por su apoyo emocional, como dije, y familiar. Papá, mamá, sí, siempre van a ser los padres de ese bebé, pero ayudarle al crecimiento de los niños. Papá tiene que estar pendiente siempre, aunque estén separados, para que el niño no baje su autoestima. El tiempo es fundamental. Todo esté padre y madre presente. Es el tiempo. Estén el padre y madre separados. Es un factor muy fundamental para eso. Y el tiempo dedicado, y tiempo de calidad. Y el tiempo de Porque calidad. ¿Qué pasa, licenciada? Puede ser que nosotros estemos prestando tiempo a nuestros hijos, pero hay unos factores que inciden, la tecnología. Quizás llevemos al niño al parque, pero estamos con el celular. El niño está jugando solo y nosotros estamos con el celular.
influye la calidad en el tiempo también, no solo el, no solo el tiempo como brindárselo, sino también el prestarle atención. El prestarle atención. Eso venía ahí hablando con mi compañero, me dice, primera vez que vas al canal, no, ¿verdad? Ya has ido. Sí, le digo, usted mismo me ha traído. Ahora me dice, ¿de qué vas a hablar? Bueno, de la autoestima. Entonces me dice, la autoestima le ha bajado mucho, me dice, a los adolescentes, a los niños, el celular. ¿Por qué? Porque hay padres que le dicen, tome el celular para que no me estés molestando. Entonces, ahora ya no hay los juegos de antes, el recreo, la ruñuela, el ser escondido. Ahora todo es el celular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, el internet es bueno, pero hay que buscar la manera de cómo tratar de controlarlo. Disminuir el tiempo. Disminuir el tiempo. Si te lo prestaba una hora, te lo voy a prestar 20 minutos. Y traerle controlando, porque hay niños también, que ahora los niños manejan la tecnología súper bien. Ya hasta los 6, 5 años ya quieren ver cosas de adulto. Entonces en ese momento, como decíamos anteriormente, lo mejor, el factor fundamental es el tiempo. Y papá, mamá, si sale con su hijo, dedicarle el tiempo de calidad. No que va a estar con el teléfono, sí, el niño por allá. O platicando con otra persona y el niño está jugando, entonces sí, no hacemos nada. No hacemos nada. Ok, vamos a hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este fundamental tema. Importancia de cuidar la autoestima en la niñez. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como C Parlamentario Nicaragua. Hoy contamos con la presencia de la licenciada María Auxiliadora Lainez. Ella es del Centro de Salud Pedro Altamirano. Con ella estamos conversando sobre la importancia de cuidar la autoestima en la niñez. Vamos a hablar de algo fundamental. Las señales de que un niño tiene buena autoestima, licenciada, independientemente de su edad. Una buena autoestima es cuando el niño lleva excelencia académica, le dedica tiempo a sus estudios, sin necesidad que el padre esté encima de él, y hiciste tus tareas, él las tiene que cumplir, ser disciplinado, educado y responsable, sobre todo, tanto en el hogar como en la familia y también en el hogar, en el colegio. Y asignarles tareas de las edades y también ponerle reglas y límites dentro del hogar y dentro de donde él vaya al colegio, a donde él se vaya con sus padres, tener una buena autoestima. Esas son las señales de que un niño tiene buena autoestima. Sí, sobre todo. ¿Cuáles son las señales de que un niño no tiene autoestima buena? Además del encierro, obviamente si el niño se encierra, es una señal que tiene su autoestima baja. Pero ¿qué otras cosas nos indican que el niño afronta una autoestima negativa? Nivel académico bajo, no le interesan los estudios, no quiere hacer tarea, no quiere ayudar ni siquiera a la mamita a regar las plantitas, juega, no quiere jugar, no quiere recoger los juguetes. Solo vive triste y a veces cuando el niño está así, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar al pendiente del niño, qué es lo que está pasando con él. Realmente, buscar el problema. A veces, como dije anteriormente, a veces no son los hijos, son los padres. Y buscar cómo el niño salga adelante, premiarlo, dedicarle el tiempo necesario. Cuando el niño busque al papá o la mamá, decir, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás así? Entonces, donde ellos miran, donde la mayor parte son los niños de que tienen la autoestima baja,
no aceptarse a sí mismo como ellos son. Generalmente cuando ellos van creciendo, dicen, ¿por qué soy moreno? ¿Por qué soy negro? Si mis padres son blancos, ¿por qué nací así? Entonces, conforme ellos vayan creciendo, hay que irle diciendo a los niños, sos así porque así es tu abuelita, así es tu papito. Entonces, hay que irlo ayudándole a él para que él se vaya aceptando a sí mismo y estar seguro de lo que es. Ser, amarse y valorarse como realmente él es. El que los padres le den responsabilidad a los hijos contribuye a ir creando una buena autoestima. Claro. Que el niño sea más independiente. Por ejemplo, hacer quehaceres de la casa, limpiar el patio. Ser responsable, sí. Ya a los 7, 8 años ya el niño puede lavar, por ejemplo, ir lavando su calzoncillo, su camisita, ayudarle a la mamá, porque llega en una temprana edad, más grande, adulta, por ejemplo, de 12, 13 años, ah, no, que me lave mi mamá. Entonces, como cuando llegan adultos, ya a los 11, 12 años, ya no quieren ayudarle. Entonces, darle responsabilidad dentro del hogar. Uh-huh. Ayudarles en eso a él, porque realmente a ellos les están enseñando a ser independientes, no a ser sobreprotección toda la vida, uh-huh. porque no toda la vida van a tener a los padres. Ahora, este problema de la autoestima, licenciada, ¿se presenta más en niños o en niñas? Se presenta más en las niñas. ¿En las niñas? Sí, en las niñas, porque, por ejemplo, los niños se te dicen, ah, vos sos gordo. Ay, me vale que sea gordo, así Dios me trajo al mundo. Pero las niñas se preocupan más y dicen, no, yo necesito bajar de peso, no me gusta como soy. Muchos me dicen así, se autodesvalorizan ellas mismas. ¿Un problema más en niñas? Hay más problemas más en las niñas que en los niños. Los niños realmente, ellos dicen, me vale que me digan así, pero las niñas no, se preocupan más. Ahora, ¿cómo fortalecer la autoestima? Una parte fundamental de nuestra vida es la pubertad. Aparecen cambios muy significativos en nuestro cuerpo, tanto en el niño como en la niña. Obviamente, ahí se presenta mucho, bastante, el problema de la baja autoestima. ¿Cómo nosotros debemos preparar a nuestros niños y a nuestras niñas previo a esa etapa fundamental de la vida del ser humano, licenciado? Irles diciendo a los niños, por ejemplo, en el varón te van a crecer el pube, te va a crecer el pene, te va a crecer tus partecitas íntimas, vas a desarrollar otra voz, no vas a ser así, entonces vas y tu cuerpo va a sufrir un cambio, y igual en las niñas también, que eso va a sufrir un cambio, irles diciendo, te va a bajar la menstruación, te tenés que preparar psicológicamente y emocionalmente, porque hay niñas que a la edad de 12, 13 años no saben y no les ha bajado, entonces ellas sufren emocionalmente, psicológicamente, se ponen tristes, no quieren no quieren salir ni a la calle, no quieren ir al colegio. Entonces ahí donde hay que ayudar, la mayor responsabilidad en eso a veces en la mamá, porque las niñas casi siempre no le tienen mucha confianza al papá porque les da pena. Pero también el padre tiene que apoyar en ese momento a la hija y decirle, no, hija, eso es normal, es natural. Eso es importante, ya para ir concluyendo, porque ya se nos acabó el tiempo, que tanto el padre y la madre tengan, o sea, que el niño tenga el mismo nivel de confianza hacia el padre y a la madre para crearle esa autoestima muy buena. Sí. Creo que eso es fundamental. Es también, fundamental. ¿Verdad? O sea, que no le tenga más confianza a mi mamá que a mi papá. A ambos. Que le tenga confianza a ambos para que el niño se cuerpa, ¿verdad?, en expresarle lo que siente. En ese momento el padre tiene que ayudarle a él también para que el niño entre en la confianza. Porque si hay papás que muchos son enojones y no, es que mi papá es muy enojón y no me dedica tiempo, mejor estoy con mi mamá. Okay. Entonces ambos tienen que dedicarle el tiempo. Lamentablemente, licenciada, llegamos al final. Le agradecemos por su valioso tiempo dedicado hoy aquí al programa Prevenir de Salud. Igualmente, le esperamos en otra oportunidad. Muchas siempre gracias. Para hablar de temas relacionados a su especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerden, nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, siempre para conversar
sobre temas de salud.